¿Quieres saber cuál es el reto? Que sea una noche cálida, que la gente salga sintiéndome como que respiro profundo y ah, qué bonita es la vida, o cuánto sentimiento tiene, y si es posible que se olviden de los problemas. Mi música, el objetivo primordial que yo busco es sentir. Primero yo sentir al tocar y obviamente invitar al... Y espero lo pueda lograr, que la gente sienta. Sienta lo que quiera, pero sienta profundo. Porque mi música invita a que el escucha se imagine su propia historia, lo que sea, a donde los lleve, libremente. Es como yo me expreso mejor y pues conecto mucho la música con la vida. Mi creencia es que todo viene de Dios. La vida, la música. Cuando me llegan las melodías o me llega así en sueños después de las 3 de la mañana, que me pasa mucho, igual los títulos así, los nombres, ¡pum! Y le tengo mucho respeto a esa música que llegó en sueño. Es libre, es real, es, no sé dónde llegó, pero llegó. Me gustan mucho las cuerdas, sobre todo cuando son todas las cuerdas juntas. Y me gusta mucho el sonido también de guitarra, que uso mucho en mis composiciones. Guitarra acústica. También me gusta mucho el oboe. El oboe es así como muy... Sí, es como muy mágico. Bueno, en general también me gusta mucho el ritmo, la percusión. La música, ciertamente para mí, es una meditación. Porque me gusta muchas veces tocar, de hecho, en la noche, sin luz, y dejar que me lleve. Nunca he querido tener una partitura. Amo. Son mis rockstars, los clásicos. Es tan mágico el piano, es tan sutil. Es una mujer muy elegante el piano. Lo respeto mucho porque es como un reino, es como un mundo. De esta voz singular del piano, que es muy transparente, muy íntimo también. Pero también capaz de mucha pasión, ¿no? Y porque al final de cuentas ese es el sonido, es ahí está la magia. Mis melodías son muy... como que hay una letra invisible ahí, porque dicen mucho, la melodía está hablando. Produce mucha paz. Mucha paz. En cuanto estoy con el piano ya me siento enfrente del teclado. Ya estoy así como en casa. No estoy pensando. Estoy sintiendo nada más. Y estoy dejando que la música me lleve a donde me tiene que llevar. Y entre más hago eso, pues más se asienta todo donde se tiene que asentar. Mi carrera artística es una aventura. Cada vez me estoy soltando más y más, pues sí, más libre, más, inclusive más en paz, porque estoy haciendo lo que amo y pues estoy abierto a donde me lleve, no importa dónde, porque estoy tratando de tocar con toda absoluta sinceridad y honestidad, entonces pues ya lo que suceda va a suceder y todo está bien, así lo siento y pues sí. Fenomenal, orgullo mexicano.